Este es un vídeo de apoyo a los recursos educativos de Cristian García, Programa de Gestión de Bibliotecas, PMB. Para realizar una copia de seguridad de la información almacenada en PMB, tenemos que validarnos con SuperUser. Accedemos al menú de aplicaciones, sección oficina, opción PMB. Introducimos el usuario admin y su contraseña y hacemos clic en el botón conexión. Nos aseguramos que estamos en la pestaña administración y nos dirigimos al menú lateral, sección módulos, opción copia de seguridad y hacemos clic en ella. Luego haremos clic sobre el botón copia de seguridad Eurex. Después de unos segundos se nos indica que la copia se ha realizado con éxito y que nos podemos descargar el fichero con la copia de seguridad haciendo clic en este enlace. Ahora indicaremos que queremos guardar el archivo, hacemos clic en aceptar y nos dirigimos al icono de descargas donde podemos ver que ya se ha descargado el archivo. Si hacemos clic sobre el icono de la carpeta, accederemos a la carpeta que lo contiene. Como vemos, ya tenemos la copia de seguridad en nuestro ordenador. Si dejamos el archivo de copia de seguridad en el propio ordenador donde tenemos instalado PMB, nos puede cubrir frente a pérdidas de datos por el mal funcionamiento de PMB, pero no lo haría en un eventual fallo del disco duro o, por ejemplo, si se cae el ordenador, nos lo roban o se quema. Por ello, deberíamos guardar una copia de este archivo en una unidad de almacenamiento externa, como una memoria USB o un disco duro externo, o podríamos pasarlo, por ejemplo, a otro servidor Eurex del centro. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.